Bueno, creo que ya estamos dentro. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Vespras Financeres del IEF. Que sabéis, bueno, ahora hacía cierto tiempo que no me tocaba presentarlo a mí, pero ya sabéis que es una de las iniciativas de divulgación financiera y también de cierto networking, aunque ahora con lo del COVID estamos obligados a hacerlo de manera telemática del Instituto de Estudios Financieros. Y hoy la verdad es que yo creo que tenemos una sesión muy interesante de un tema del que no habíamos hablado y es que a la profesora de esa de Ana Bayona, profesora de Economía y Finanzas, que escribió, luego os la colgaré el link en el chat para quien todavía no la haya leído, pero nos escribió una nota francamente interesante y lúcida explicando un tema bastante complejo como el de los dark pools. ¿Vale? Que es este tema que igual a algunos os sonará por el libro de Michael Lewis de Flash Boys. Y a raíz de esta nota, que ya digo que la tenéis publicada en el ODF y que luego la compartiré por el chat, pues hablamos con la profesora Bayona, a quien le agradezco muchísimo que esté esta tarde con nosotros, y un poco la convencimos a que pues nos hiciera una de estas tardes financieras, Vespras Financeres, hablando de las últimas innovaciones que han habido en el mundo de los mercados financieros, que como os podéis imaginar, pues como cualquier otra parte de la economía o rincón del planeta, me atrevo a decir, está impactada por la robótica, por la inteligencia artificial, por la revolución financiera, ay, por la revolución financiera, por la revolución digital, etcétera, por toda una serie de fenómenos que sabéis que están cambiando la fisonomía y la estructura de cualquier mercado, y los mercados financieros no eran un elemento externo a este fenómeno, ¿no? O ajeno a este fenómeno. Y bueno, con la profesora Bayona lo que queremos es ver un poco cuáles son estos cambios, cuáles de estos cambios pues son positivos y ayudan a una mayor globalidad y coordinación de los mercados financieros que forma parte de la propia historia y funcionamiento de los mismos, y cuáles pues a día de hoy pues plantean amenazas o plantean obstáculos a lo que ha de ser el normal funcionamiento de un mercado. Sin más, como siempre, aprovecho en estas introducciones, os animo a que preguntéis y escribáis todas las preguntas que puedan ir saliendo en el chat. Y la idea un poco pues es que ahora Ana tome la palabra. Nos haga una intervención inicial con las slides que ha preparado y que luego podamos tener un poco más, unos 15, 20 minutos de coloquio y preguntas, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias a nuestra ponente y también muchísimas gracias a todos vosotros, perdón, por seguiros. Ana, tens la palabra. Muchísimas gracias y bienvenido a LIEF. Hola, buenas noches a todos. Buena nit. Gracias, Luis, por la introducción. Gracias también por la invitación de hablar así en un público pues amplio. Y bueno, gracias por vuestra asistencia. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema reciente, bastante emocionante y de actualidad, ¿no? En el que se basa, pero es más general que de la nota que escribí para el Observatorio de Divulgación Financiera, que trataba básicamente de dark pools y high frequency trading. Era un poco más técnico que lo que voy a hablar hoy. Hoy vamos a hablar más en general y un poco más incluso de filosofía, ¿no? De mercados. Y nos vamos a centrar en las innovaciones recientes quiero decir en los últimos 20 años, en los mercados de valores y el rol de la tecnología en estos mercados. Entonces, un poco esto es lo que vamos a hacer. No va a ser una presentación exhaustiva. He elegido pues algunos temas interesantes pues que están cerca de mi investigación y mis intereses, ¿no? Entonces, en la discusión pues podemos hablar de otros temas que no he mencionado. Entonces, un poco lo que vamos a la agenda de hoy, vamos a hablar un poco pues de cuál es la motivación de ese tema. Vamos a hacer un poco cómo estas innovaciones se han trasladado al mercado de valores. Finalmente, bueno, después vamos a hablar de la tecnología en la bolsa, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la tecnología? Un poco hablaremos de calidad de mercado y de eficiencia. Vamos a hablar un poco de regulación de forma muy general. Todo va a ser de forma bastante general, sin entrar en detalles. Y finalmente vamos a tener una conclusión básica y unas reflexiones, ¿no? Que van a ser preguntas abiertas que nos hagan pues reflexionar sobre estos temas.
Si vamos a la motivación, vemos que en los últimos 20 años pues ha habido muchos cambios en los mercados financieros y estos se deben a varios factores. Primero, los inversores tienen acceso a datos sin precedentes sobre empresas, sus acciones, casi en tiempo real. Evidentemente, depende de la conexión, del nivel de sofisticación y demás. Por otra parte, la inteligencia artificial se usa ampliamente para hacer predicciones y pronósticos y se utilizan muchos algoritmos para replicar la capacidad humana de aprender, hacer predicciones, incluso tomar decisiones y realizar operaciones comerciales automatizadas. En este contexto, pues hay muchos participantes de mercado que son de tipos diferentes de lo que estamos habituados, ¿no? Aquí estarán los high frequency traders o negociadores de alta frecuencia que tienen potentes ordenadores y cables y fibra óptica y algoritmos para negociar pues, gran cantidad de órdenes en fracciones de segundo. O sea, tienen mucha velocidad y también volumen intradía, ¿no? En un mismo día. También ha habido una proliferación de plataformas y sistemas de negociación de acciones que se alejan de lo que era pues, la bolsa pues, tradicional, ¿no? Por ejemplo, ha habido los dark pools y eso un poco es lo que se centra mi nota, ¿no? En que se caracterizan por su opacidad. Aquí vemos un poco cómo los datos y la inteligencia artificial han evolucionado y van a evolucionar en los próximos años. En el gráfico de la izquierda vemos el universo digital en bytes, ¿no? Vemos que ha crecido muchísimo exponencialmente y va a crecer aún más. Estamos hablando de zettabytes. Zettabytes son 10 a la 21 bytes, o sea, estamos hablando de grandes cantidades de información que hay, que se está analizando utilizando inteligencia artificial y algoritmos para procesar todos esos datos. Entonces, si miramos las empresas que mencionan a la inteligencia artificial en presentación de resultados, también vemos un crecimiento exponencial en estas dimensiones. Otro de los grandes temas que ha habido en las últimas dos décadas ha sido la velocidad. Actualmente, pues los ordenadores pueden procesar grandes cantidades de datos y actuar sobre ellos mucho más rápido que los humanos. Y un poco aquí está en donde pues, ha habido esa transición, esta automatización, el paso de una decisión, ¿no? de un trader, una persona, a un algoritmo. Y podemos ver, ¿no? este gráfico que es pues, muy ilustrativo, a veces lo enseñamos en clase, ¿no? Que es que durante un parpadeo del ojo, ¿no? que son 300 milisegundos, todo lo que pasa, ¿no? en ese parpadeo del ojo, ¿no? Pues vemos pues, cuántas veces aletea un colibrí, pues 15 veces, también vemos la velocidad de la luz en el vacío, que son 300 kilómetros por hora, por segundo. Y los dos últimos son los más interesantes desde un punto de vista financiero. Vemos que en cables de fibra óptica que van desde Chicago a New Jersey es donde están el New York Stock Exchange y el Nasdaq, vemos que este cable de fibra óptica pues, puede traer pues, 45 trades, ¿no? O sea, que es bastante en un parpadeo de un ojo. Y igualmente, pues bueno, vemos con torres, ¿no? de comunicaciones y demás en las que se puede negociar, pues se pueden hacer pues, 70 negociaciones. Al mismo tiempo, esta automatización no es solo pues, teórica, ¿no? sino también afecta puestos de trabajo en finanzas, seguros y demás, y muchos otros sectores, pues el potencial de automatización pues, es muy alto, ¿no? Pues en finanzas estamos hablando, según McKinsey, pues de un 43% de los trabajos pueden llegar a ser automatizados. Esto pues, cambia, ¿no? en diferentes sectores. Pero vemos que es uno de los sectores pues, que tiene un potencial de afectar, ¿no? cómo nos desarrollamos habitualmente y cómo es nuestra vida diaria. Entonces, vamos a entender un poco pues, cómo son estos cambios en los mercados de valores.
Primero vemos que la negociación de valores ha evolucionado dramáticamente. Primero, pues estábamos en un entorno físico, ¿no? En donde los traders, ¿no? Pues hacían sus negociaciones, ¿no? Y demás, y gritaban y demás. Hemos pasado a un mundo electrónico, ¿no? Donde vemos las pantallas y los humanos interaccionar. Y estamos en un mundo algorítmico. Entonces, vemos que en Estados Unidos el 75% de las acciones que se negocian en las bolsas estadounidenses provienen de sistemas automáticos, y esto era muy cercano al 0% a mediados de los 90. Entonces, aquí ha habido un cambio realmente sustancial. Aquí podemos ver que esto es quizás algo más general, cómo está evolucionando la capitalización bursátil en el mundo. Evidentemente vemos que los Estados Unidos pues aún es el país con más capitalización bursátil, con un 44%, pero vemos que el resto de países de gran capitalización bursátil están en Asia, y un poco eso tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, ¿no? Vemos que China, Japón, Hong Kong están creciendo muchísimo, mucho más rápido, ¿no?, que los países europeos. Y eso es parte en gracias pues a la tecnología e innovación que ellos tienen en esos mercados. En todo esto es muy importante, me parece, recordar con los mercados de valores qué función tienen en una economía, ¿no? ¿Cuál es la función principal de los mercados de valores en la economía? Entonces, a veces, ¿no?, con tanta especulación y tanto trading y demás, se nos olvida pues las funciones básicas. Entonces, es importante un poco repasarlas, ¿no? Entonces, vemos que las funciones principales son permitir a que las empresas accedan a capital con una amplia gama de inversores, ¿no?, en mercados públicos. Proporcionar liquidez, eso es muy importante, ¿no?, en cuanto a mercados secundarios. Proporcionar un precio para los activos basado en oferta-demanda, ¿no?, y un poco cómo se organiza el mercado. Permitir pues que los inversores inviertan sus ahorros en función de características como rentabilidad, riesgo y otras características. Permitir una distribución de riesgos y facilitar la cobertura. También pues dar seguridad, protección, validez a las transacciones, ¿no?, con pues protección al inversor, protección a los accionistas y una regulación equilibrada, ¿no? Aquí está más un tema regulatorio. Y finalmente, pues facilidad de acceso, pues admitir a todo tipo de participante que sea elegible dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, un poco esas son las funciones, y eso será importante a veces tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de cosas tan tecnológicas que cambian mucho. Y finalmente, la pregunta que vamos a intentar responder hoy es: ¿esas innovaciones recientes en los mercados de valores hacen que estos sean más eficientes y efectivos? O sea, recordad, ¿no?, un poco la diferencia entre eficiencia y eficacia o efectividad, ¿no? Y vemos, ¿no?, pues que eficiencia es pues conseguir un objetivo con el menor número de recursos, mientras que efectividad es cómo los resultados se acercan a nuestros objetivos que teníamos. Entonces, por eso es importante recordar cuáles son las funciones principales de los mercados financieros dentro de la economía para sabernos si estamos hablando de eficiencia o de eficacia. En tercer lugar, vamos a hablar pues del impacto de la tecnología en la bolsa en temas más concretos. Específicamente, me gustaría centrarme en cuatro aspectos. El primero es el de la automatización. El segundo se trata pues de los nuevos participantes en los mercados de valores, específicamente los high frequency traders, y cómo ellos impactan a ese mercado. Después, en la tercera parte, hablaremos un poco de competición, fragmentación y complejidad en esos mercados de valores. Y finalmente, hablaremos un poco del auge de la inversión pasiva, ¿no?, de los ETFs o simplemente de inversión pasiva. En cuanto a automatización, vemos que las transacciones manuales, pues tradicionales, ¿no?, que han sido reemplazadas por soluciones electrónicas para todo el proceso de negociación de acciones. Estamos hablando desde la toma de la decisión, que eso era antiguamente algo que solo los humanos hacíamos, ¿no?, si decidir si comprar, vender, a qué precio, qué acción y demás, o qué activo, a una estrategia de operación también automatizada,
todo lo que es el routing, ¿no? Decidir en dónde enviamos esta orden y toda la parte de ejecución y casación. Entonces, estamos hablando de una completa automatización de todo el proceso de trading, ¿no? Entonces, con eso es muy importante, pues, el uso de algoritmos, el uso de ordenadores y de capacidad computacional, conectividad y velocidad, ¿no? Y es un poco, pues, todo esto viene de estos cambios tecnológicos que han ocurrido en los últimos 20 años. En segundo lugar, vemos estos nuevos participantes en los mercados de valores. Ya no son tan nuevos, pero sí sus innovaciones y tipos de órdenes y demás. Vemos que los operadores de alta frecuencia, también los llamamos high frequency traders, se basan en algoritmos, es un tipo de algorithmic trading, que se caracterizan por las siguientes dimensiones. Primero, tienen una alta velocidad. Estamos hablando del orden del microsegundo. Un microsegundo, recordad que es que hay 1 millón de microsegundos en un segundo. O sea, estamos hablando de altas velocidades. Para ello necesitan esa fibra óptica y estar muy cerca de donde se negocian las bolsas, de donde se negocian los valores, esa coubicación, ¿no? También horizontes muy corto plazo, muchas veces menos de un día, o sea, alta velocidad, horizontes muy cortos y un alto volumen de transacciones, pero estas transacciones son muy, muy pequeñas. Entonces, en Estados Unidos se estima que el volumen diario de negociación de acciones por esos high frequency traders representa el 20% a nivel diario, no a nivel, pues, semanal o mensual o a más largo plazo, pero diario es muy alto. Entonces, es evidente que afectan, pues, a la calidad de mercado y eficiencia de mercado. Entonces, hay varios tipos de high frequency traders y un poco aquí la regulación, no vamos a entrar en detalles, pero la regulación sí a veces distingue entre los diferentes tipos de high frequency traders para entender cuáles de ellos pues realmente aportan un beneficio al mercado y cuáles no, ¿no? Y vemos que los tipos se pueden clasificar en algún tipo. Algunos de ellos proporcionan liquidez. Eso evidentemente es positivo en el mercado, generalmente es positivo. Algunos de ellos se basan en estrategias de arbitraje. Otros en la negociación direccional en anticipación de movimientos de mercado, estructurales a veces se llaman, ¿no? Que se aprovechan de características específicas del mercado, y otros sí que se basan en manipulación de precios, dada la ventaja que tienen en velocidad y volumen y poder computacional. Otra de las consecuencias en los mercados de valores de esas tendencias que he hablado es la competición, la fragmentación y complejidad de los mercados. Aquí podemos ver dónde se negocian las acciones en Estados Unidos. En Europa el panorama es un poco diferente, pero a grandes rasgos es parecido. Vemos que los operadores tradicionales, digamos, ¿no? La bolsa regulada tradicional, ¿no? Vemos que hay un 65%. El resto está fuera de los mercados, ¿no? Y puede estar en los dark pools, que aquí es un tema interesante, especialmente cómo interaccionan con los high frequency traders, y otros son clientes retail que los brokers operan entre ellos. Entonces, los dark pools son plataformas o mecanismos de negociación de activos que contienen liquidez anónima, no mostrada, opaca, ¿no? Esa es la gran diferencia, por eso se llaman dark con los otros mercados. Y esa liquidez está disponible para ejecución. Tradicionalmente, esos dark pools eran para los inversores institucionales que tenían grandes volúmenes de órdenes para que ello no afectara al precio de mercado y que no pudiera haber estrategias que eso les iba en contra. Pero actualmente, muchos dark pools sí que los high frequency traders operan en ellos, y entonces el tamaño de la orden media en los dark pools es muy parecida a lo que ocurre en el mercado regular normal. La cuarta tendencia que es el auge de la inversión pasiva. Vemos que la inversión pasiva se centra en activos que siguen a un índice sin básicamente investigación de mercado y sin decisiones, ¿no?, de qué sobreponderar o no. Ha crecido muchísimo en relación a la inversión activa.
Entonces, eso lo vemos en el gráfico, ¿no? Que tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, pues la inversión pasiva ha crecido muchísimo y eso, pues, un poco se ha ido de la inversión activa, ¿no? Un ejemplo claro son los ETFs, que bueno, este es un vehículo muy apropiado que exponen al mercado con bajo coste, mucha transparencia y muy accesibles para una variedad de inversores finales. El problema es si la inversión pasiva es una parte muy grande del mercado, ¿cómo puede ser que el mercado sea eficiente, ¿no? Si nadie hace investigación de cuál es la valoración de los activos. En eso sí que la inversión activa tiene un rol importante, ¿no? En el descubrimiento del precio, en la eficiencia de la información y demás. Y también es muy importante que la inversión pasiva tiene un efecto sobre el gobierno corporativo. Es decir, BlackRock es, por ser un gran actor en inversión pasiva, es uno de los propietarios principales de la bolsa española y de las grandes bolsas en el mundo. Entonces, un poco eso sí tiene un efecto sobre la competencia de las diferentes empresas y sobre su gobierno corporativo. Tenemos que entender que BlackRock es accionista de varias empresas que son competidoras entre sí y aquí puede haber pues, un conflicto de interés y otros factores importantes. Eso se está estudiando actualmente, se llama Common Ownership y bueno, las agencias reguladoras están pensando cómo actuar en ese sentido. Un poco las causas de estas tendencias que hemos visto en la bolsa, en los mercados de valores, se deben a la tecnología, como ya hemos visto, el coste y la velocidad de los cálculos disminuyen, ¿no? Como vemos en el gráfico, y ha habido cada vez más nuevas innovaciones tecnológicas. Ya digo que esta lista que hago aquí no es exhaustiva, hay muchas más, no podríamos hablar pues, de las criptomonedas, podríamos hablar de los robot advisors y demás, pero un poco para centrar mi presentación pues me he centrado en algunas cosas que considero importantes. El otro factor que ha determinado un poco estas tendencias también ha sido la regulación, que en cierto modo ha permitido todos esos cambios. Entonces, en Estados Unidos estamos hablando de la regulación NMS y en Europa estamos hablando del MiFID, MiFIR, ¿no? Con sus variaciones y demás, que en cierto modo pues, se adaptan al mercado e intentan regular, ¿no? cuando es conveniente y se tiene suficiente evidencia que es así. Entonces, aquí podemos ver la calidad de mercado y eficiencia, qué impacto han tenido esas innovaciones en la calidad de mercado y eficiencia. Veremos efectos positivos y negativos, se han estudiado, ¿no? En estudios académicos y vemos bueno, pues que tenemos que entender muy bien en qué condiciones esos efectos positivos dominan a los negativos y viceversa, especialmente para temas regulatorios. Entonces, uno de los efectos positivos de todas esas innovaciones ha sido la reducción de los costes de transacción en la negociación de acciones. Aquí vemos un gráfico que va desde 2009 al 2014 y vemos que bueno, han bajado muchísimo en los últimos años. Entonces, ha habido la provisión de liquidez tiene un coste mucho menor que hace unos años y también, especialmente, si hay mayor competencia entre intermediarios. Esta reducción de costes se puede acabar traspasando a los inversores finales y esto es positivo, ¿no? Desde un punto de vista de eficiencia del mercado. Hay otros efectos positivos. Normalmente en estos mercados hay mayor liquidez en condiciones normales y explicaré un poco más adelante qué quiero decir en condiciones normales. También hay una mayor diversidad de proveedores de liquidez. Esto está bien, en cierto modo, ¿no? Porque puede desafiar al poder oligopólico de los operadores establecidos e innovar en nuevas formas. Cuando hemos visto la fragmentación de mercado, hemos visto que no hay simplemente en Estados Unidos, digamos, el New York Stock Exchange y el Nasdaq, sino hay muchos otros tipos, ¿no? de operadores de mercado que van con otros modelos de negocio, con otros tipos, y eso es, en cierto modo, es bueno, ¿no? Para el mercado. También esa competencia entre sus lugares de negociación y sistemas de negociación alternativos proporcionan una mayor diversidad. Esto, pues, a veces es mejor para los consumidores o inversores finales porque puede haber una mejor correspondencia entre sus necesidades y lo de ellos. Y finalmente, el hecho de que haya más información, más datos disponibles para pues, los inversores finales y consumidores y demás. Aquí pongo información, ¿no?
con un interrogante porque, bueno, tenemos más datos, pero datos no equivalen a información. Los datos se tienen que analizar, tratar, interpretar para que se conviertan en información. Y a veces eso es un poco complicado, ¿no? Pasar de datos a información. Hay muchas técnicas, ¿no? Pero a veces tenemos atención limitada y tenemos muchos datos, pero no sabemos bien cómo traducirlos a información. Si vamos a los efectos negativos, vemos que no todos los participantes tienen suficiente acceso a la misma información. O sea, aquí hay algunos pues, que tienen una información privilegiada versus otros y esto pues, genera asimetrías de información entre diferentes participantes, ¿no? A veces esa tecnología suele poner algún tipo de información asimétrica entre participantes que obstaculiza la eficiencia de los mercados financieros. Entonces, específicamente, los operadores de alta frecuencia, como invierten mucho en cables y estar muy cerca de los sitios de negociación, ellos tienen una ventaja de información y esto a veces pues puede causar alguna ineficiencia. También los dark pools tienen efectos asimétricos entre los inversores que están muy informados, como los high frequency traders, y los que están desinformados o son más lentos, ¿no? Entonces, ellos ofrecen menos transparencia. Esto no siempre es positivo para los mercados, normalmente es negativo. Entonces, los descubrimientos de los dark pools sobre el descubrimiento del valor o del precio muchas veces son ambiguos. Más efectos negativos. A veces se ha dicho, de hecho hay estudios académicos que lo dicen, que hay una sobreinversión en tecnología y esta sobreinversión no es socialmente eficiente. O sea, a veces esas empresas para ellas conseguir, digamos, más beneficios, pues hay esa sobreinversión en tecnología que no es óptima. Otro elemento es que los mercados financieros se han vuelto más complejos, como demostró la crisis global de 2007-2008 y siguiendo de ahí pues mucho más. Entonces, esa complejidad, si no está bien analizada, si no se saben evaluar bien los riesgos, pues puede conducir pues, a más crisis financieras y otros eventos, ¿no?, disruptivos de los mercados. Y finalmente, pues la tecnología puede hacer que los mercados sean menos resilientes, ¿no?, como algunos episodios como los flash crashes. Aquí eso es importante porque antes he dicho que los high frequency traders y todas esas innovaciones tecnológicas mejoran la liquidez en condiciones normales. Pero hemos visto que pues, en ciertas condiciones, que pues son quizás excepcionales, como son los flash crashes, vemos pues que no, ellos no están cuando deberían dar esa liquidez. Como ejemplo de esto, de resiliencia de mercado, está el flash crash del 2010, en el que el Dow Jones Industrial Average cayó el 9% en 36 minutos. Entonces, es un flash crash que es un evento en los mercados de valores donde el retiro de órdenes amplifica rápidamente las caídas de precios en un corto periodo de tiempo. Y para esa amplificación es muy necesaria esos algoritmos que se basan en órdenes automáticas a un precio determinado o en un volumen determinado y demás. Entonces, los high frequency traders tienden a amplificar y contagiar otros mercados y valores mediante estos algoritmos que venden grandes cantidades en un corto periodo de tiempo. Y desde 2010 ha habido pues, un poco de regulación en ese sentido, pero los flash crashes en otros mercados, otros contextos y demás se han vuelto habituales, ¿no? Ha habido varios de ellos y eso es un tema que preocupa. Otro tema es que, bueno, es la opinión, ¿no?, de algunos especialistas en esos mercados dicen que los mercados están manipulados, ¿no? Aquí hay un libro que habla un poco de todos esos temas. Es un libro de Michael Lewis que habla de Flash Boys y ha habido muchos otros, ¿no? Pero ese es uno de los buenos ejemplos que describe cómo los mercados están manipulados debido a la interacción de los high frequency traders con los dark pools. Y un poco dice que los high frequency traders han violado el uso de la información privilegiada que tienen y otras reglas comerciales, especialmente en Estados Unidos, pero también operan en Europa y en España y demás. Entonces, nos podemos preguntar, ¿son los mercados de valores transparentes y abiertos? Entonces, es verdad que cada vez tenemos más datos, pero si hay participantes que tienen pues, acceso a esa información mucho
mucho antes que nosotros, pues sí que hay cuestiones, pues un poco de ética, ¿no? Aquí incluso, a ver si realmente son los mercados transparentes y abiertos. Y un poco, pues llega a decir que el control del mercado pues está por parte de las grandes instituciones de Wall Street y no, digamos, ¿no? Por las funciones económicas que debería tener el mercado de capitales. Entonces, como resumen, podemos decir que la tecnología hace que los mercados de valores sean más eficientes. Vemos que hay aspectos positivos y negativos. En aspectos positivos, pues hay que la tecnología ha reducido drásticamente los costes de transacción, como hemos visto en aquel gráfico, ha aumentado la liquidez en condiciones normales, ha proporcionado un acceso más amplio al usuario final con más diversidad de opciones, ha proporcionado también una mayor diversidad de proveedores de liquidez, ha mejorado la correspondencia entre diversos inversores y sus necesidades y ha dado más datos, pero ya hemos dicho que esto no corresponde a información al consumidor final, ¿no? Aspectos negativos, vemos que la tecnología ha generado un acceso diferencial a la misma información. No estamos todos en el mismo barco, digamos, aquí, ¿no? Hay unos que son más rápidos, otros que son lentos y eso hay que vigilar bien qué efectos tiene en el mercado. Ha generado más información asimétrica, eso normalmente es razón de ineficiencia de mercado. No tiene un efecto claro en el descubrimiento de precios, en las valoraciones. Puede haber una sobreinversión en tecnología, el hecho que tanta tecnología en los mercados de valores no sea necesaria y quizás estamos viendo cómo los mercados pierden sus funciones originales en el sistema económico y puede hacer que los mercados sean menos resilientes y crean más esos flash crashes. Finalmente, vemos que la complejidad, esa complejidad de mercado, pues eso puede llevar a crisis financieras si no se entienden bien los riesgos y a más complejidad, más cajas negras, pues más posibilidades hay de que realmente el sistema financiero sea frágil. Entonces, es necesaria una regulación en constante adaptación con esos temas. Normalmente vemos que la regulación va un paso atrás a la industria para tener en cuenta pues, todas esas cuestiones, los efectos positivos y negativos. Desde el mundo académico pues, estamos trabajando, ¿no? en entender bien pues, en qué condiciones pues, los dark pools pues, benefician, ¿no? a la eficiencia de mercado y en qué condiciones no. Y un poco también los high frequency traders intentar pues dar suficiente información a los reguladores para ver, ¿no? cómo hay que regular estos tipos de mercados. A nivel regulatorio, vemos que los principales aspectos que se tienen que abordar en este contexto, de forma muy general, es básicamente esa interacción de innovación y competencia y complejidad, ¿no? Contra complejidad. Son un poco cómo tener esa balanza en el sitio adecuado, ¿no? También dar equidad e igualdad en el acceso de los datos de mercado. Eso puede ser un tema importante. La divulgación de la información y la educación final del inversor. Aquí el problema que tenemos es que el inversor retail no tiene ni idea de lo que está pasando en los mercados de valores, entonces eso hace pues, que algunos brokers, algunos advisors se puedan aprovechar, ¿no? de inversores finales. Entonces, es muy importante pues, tener eso en cuenta. Tened en cuenta que aquí hay un gran conflicto, puede haber un gran conflicto de interés, ¿no? entre diferentes partes y entonces es importante pues, que este conflicto de interés esté bien manejado. Y finalmente, la formación de precios, las valoraciones y la resiliencia de mercado, ¿no? Cómo hacer que los mercados sean resilientes y básicamente minimizar los riesgos de crisis financieras debido a estos factores. Entonces, necesitamos mejor coordinación de regulación entre clases de activos, plataformas y países, ¿no? A veces hay países muy avanzados en una regulación y otros que no. Entonces, eso es importante, especialmente puesto que los inversores institucionales son globales.
Y también, pues eso es un tema importante, pues que las agencias regulatorias pues necesitan más financiación. Normalmente vemos pues que los grandes bancos pues destinan un porcentaje en investigación de mercados, tecnología y demás, que es mucho más superior al presupuesto que tienen pues las agencias reguladoras. Entonces es lógico, ¿no?, que las agencias reguladoras vayan pasos atrás a los mercados y estos efectos negativos a veces hacen que esa manipulación persista en el tiempo. Finalmente, ¿no?, ya para acabar, ¿no?, hemos hablado de eficiencia, pero ahora me gustaría hablar de si esos... Si se hace la tecnología, que los mercados de valores sean más efectivos, ¿no? En cuanto a eficacia, ¿qué podemos decir? Entonces, primero vemos confianza, ¿no? Estamos viendo que estamos delegando muchas decisiones financieras a algoritmos, muchas decisiones financieras a inteligencia artificial. Entonces, ¿podemos confiar plenamente en la tecnología para tomar las decisiones más importantes? Entonces, es un tema que aquí hay que pensarlo de forma, ¿no?, de infraestructura financiera y hay que ver, ¿no?, que la falta de confianza genera crisis financieras, como hemos visto antiguamente. Ética. ¿Puede la tecnología tener estándares éticos más allá de lo que impone la regulación? Es un poco el tema, ¿no?, de que hablábamos, que cómo puede que la tecnología, pues, un poco autorregularse o cómo podemos los humanos regular esa tecnología. Intuición, emociones, ¿no? De hecho, algo que es muy importante es, pues en los humanos, ¿no?, es cómo tomamos decisiones, tanto de inversión y de otros tipos, es pues la intuición, las emociones, nuestra forma de ser, ¿no? Y puede la tecnología reflejar o reproducir esas cualidades humanas que son inherentes a la intuición, la emoción, ¿no? Al final estamos hablando de empresas, de capital, de un proyecto, ¿no? Entonces eso... ¿Puede la tecnología valorar esto? Esto es un poco, dejo como pregunta abierta, ¿no? Si, y aquí podemos debatir, ¿no?, si la tecnología puede suplantarnos en ese sentido. Innovación, ¿puede este mercado impulsado por la tecnología ser capaz de innovar por sí mismo, ¿no? Aquí nos tenemos que estar planteando, ¿no? ¿Nos pueden reemplazar completamente a nosotros? Entonces, comprensión y complejidad. ¿Entendemos lo que está pasando? ¿Puede esto generar una nueva crisis que no sabemos de qué sitio va a venir, pero como se ha vuelto todo tan complejo, realmente puede generar una crisis? Y finalmente, pues, inteligencia artificial y predicción. ¿Puede predecir eventos extremos? Sabemos que, por ejemplo, el evento COVID, la inteligencia artificial, los algoritmos, las predicciones, no era posible. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta esos black swans, esos eventos que son extremos, pero son muy importantes para los mercados? ¿Cómo podemos predecirlos mejor? ¿Pueden ayudarnos la tecnología o somos mejores los humanos? Y al final, pues hay mucha más información, muchos más datos, pero estamos perdiendo la atención, ¿no?, un poco a lo que son, pues, las funciones principales de los mercados financieros en la economía, ¿no?, y en la sociedad en general. Entonces, un poco, pues, todas esas innovaciones están muy bien, ¿no?, pues tenerlas en cuenta, pues pensar que están cambiando nuestra vida, tienen efectos muy positivos, pero también es importante, pues, reflexionar hacia dónde van y cómo tenemos que crear una infraestructura para desarrollarlas mejor, ¿no? Y aquí, pues, acabo. Muchas gracias de escucharme y, bueno, estoy esperando vuestras preguntas y debates, sobre todo, entre todos nosotros. Bueno, primero de todo, Ana, muchísimas gracias por la claridad de tu exposición y por haber abordado de manera tan holística y orgánica y global en poco tiempo un tema tan complejo como el que nos ocupaba hoy, que era, oye, ¿cómo está cambiando un mercado de manera tan rápida? Estamos ya midiendo los cambios en nanosegundos de manera tan, tan simple. Voy a ver si voy ordenando las preguntas, Ana, si et sembla, por comenzar con uno de los núcleos, de los puntos nucleares de tu presentación. Uno de los grandes players que están en los mercados financieros que antes no estaban son los algoritmos, ¿no? Tú ahora mismo planteabas esa dicotomía de inteligencia artificial, o a mí a veces me gusta más hablar de inteligencia de las máquinas, que es más claro, ¿no?, y anteponerle la inteligencia a las personas. Por aquí preguntan, la pregunta del millón de dólares
es hasta qué punto la función de, por ejemplo, un gestor se podrá sustituir con máquinas, ¿no? Que es lo que tú muy bien apuntabas ahora, que es una pregunta que no, yo creo que no tenemos todavía esa respuesta, ¿no? No sé cuáles son tus pensamientos en el momento actual. Bueno, a ver, hay una parte, ¿no? De lo que es un gestor, digamos, hay una parte de lo que hace un gestor que se puede reemplazar. De hecho, ya hay algunos instrumentos, ¿no? De inversión, algunos ETFs que o algunos fondos, ¿no? Digamos, que se basan en algoritmos, y ETFs que también, pues, se basan en algoritmos que tienen, digamos, modelos, ¿no? Matemáticos y empíricos, tienen varios factores, ¿no? Son modelos de asset pricing de factores y pueden decidir cómo invertir. Entonces, hay una parte que sí, pero yo pienso que hay otra parte que los humanos no tenemos que dejar, ¿no? Que es la capacidad, pues, un poco de valorar. Yo pienso que los gestores tienen un rol muy importante, que es en el descubrimiento del precio. Hacen, pues, un trabajo muy importante, pues, en entender la valoración de una empresa, entrevistar al management un poco, pues, bueno, y entender cómo esa valoración es, y sin ellos los mercados no serían eficientes, porque todo el mundo, si todo el mundo invierte de forma pasiva o con un algoritmo que nadie conoce, no podemos conocer el valor de los activos. Entonces, yo pienso que hay una parte de lo que hace un gestor que no va a ser sustituido por la tecnología, pero sí que es verdad que quizás, pues, va a ser menor, ¿no? Porque una parte se puede automatizar. A ver, hasta cierto punto, si uno mira la historia y demás, hace 30, 40 años no teníamos hojas de cálculo, que hoy son prácticamente, pues, una herramienta imprescindible para cualquier gestor o analista financiero, y en cambio eso no ha sido sustitutivo, sino que ha sido una mejora, ¿no? Aunque es verdad que da cierto vértigo pensar, porque, por ejemplo, lo ligo con otro elemento que has citado tú, ¿no? Que es el tema de la ética, que quizás uno de los grandes retos, históricamente se había dicho que la ética de cualquier programa informático reflejaba un poco la ética del propio programador, pero el hecho de que exista ese salto cualitativo de que hablamos de inteligencia artificial cuando el propio algoritmo genera sus propias rutinas, ¿no? Ahí es donde puede empezar, ¿no? Ese divorcio entre, bueno, en un camino, digamos, desconocido, ¿no, Ana? Sí, sí, completamente, ¿no? Aquí, más sencilla y corta, Luis Benguerel pregunta sobre los high frequency traders que, digamos, técnicamente están negociando en nanosegundos, ¿no, Ana? ¿Nos has dicho? Sí, incluso menos de eso. Cada día va avanzando, ¿no? Pero sí, sí. Sí. Porque ligado con esta pregunta, has citado un libro que a mí personalmente me gustó muchísimo, que lo he citado al principio, que es el de Michael Lewis, de Flash Boys, que yo creo que explica muy bien también el factor humano que está detrás de la transformación o de muchos de los problemas que han aparecido, que no únicamente es la tecnología per se, sino a veces es el humano que está detrás de la tecnología. Y hablabas un poco de la conexión entre Dark Pools y High Frequency Traders, cuando aquí, por ejemplo, también Luis Benguerel pregunta que en el fondo los Dark Pools se habían creado un poco para hacer de firewall, de firewall, High Frequency Traders, un poco de protectores. No sé cómo cambió esto. No te oigo bien, Luis. Ay, ¿me oís ahora mejor? Sí, mejor, sí. No, pues te decía, no, pobre, de que cómo se había pervertido la relación entre dark pools y high frequency traders, que originalmente los dark pools eran un poco para frenar esta tendencia, ¿no? Sí, sí, correcto, ¿no? Los dark pools un poco se crearon, ¿no? Para escapar los high frequency traders de los mercados tradicionales, irse a un mercado, pues, más institucional, donde uno podía negociar grandes cantidades de acciones sin, pues, tener impacto de mercado y eso que afectara, digamos, al precio que tú vendías las acciones, ¿no? Y venderlas todas en un bloque y en vez de tener que dividir el precio. Pero un poco los dark pools al final son negocios, a veces lo que les falta es la contrapartida y entonces dar un acceso como modelo de negocio a los high frequency traders. Aquí hay variedad, no todos de ellos dan acceso a los high frequency traders, algunos de ellos hacen cosas tan fáciles como imponer un mínimo volumen de órdenes y entonces aquí ya excluyen, pues, a los high frequency traders, pero claro, los high frequency traders, ellos quieren estar en los dark pools y les pagan mucho por ello porque a veces lo que hacen es envían una orden muy pequeña y ven si hay liquidez o no hay liquidez
en ese sentido, ¿no? En una orden, y entonces en base a eso pues negocian. Entonces eso es un poco como ha evolucionado, ¿no? Entonces los dark pools, algunos de ellos se han mantenido, pues que no permiten a los high frequency traders, y otros de ellos, como pues es un negocio lucrativo, pues sí lo permiten. Eso pues un poco es importante, ¿no? Que básicamente lo que es importante es que el dark pool lo diga claramente, si ahí hay high frequency traders o no, para que no pueda haber un conflicto de interés. A veces pues ha habido algún dark pool que no lo ha dicho, y después pues bueno, aquí ha habido un proceso judicial y demás. Dani no hace una pregunta que a mí me sirve también para introducir a otro player que no ha salido con la presentación, pero igual liga con esta pregunta, porque Dani te pregunta si no hemos llegado ya al punto de no retorno, de divorcio entre economía real y economía financiera. Y yo a esa pregunta añado el matiz que ha salido planeando en la presentación, pero no, digamos, no de manera expresa, que es un poco el papel que tiene la Reserva Federal en todo esto, con unas políticas de inundar los mercados de liquidez, que seguramente en un entorno con tipos normalizados y con una economía más capitalizada, menos endeudada y con menos, digamos, presión de liquidez constante, igual hoy el papel de la tecnología, eso que decías tú, de que se ha pervertido el papel positivo de la tecnología, igual sería otro, ¿no? Y no existiría este, por ejemplo, este divorcio tan claro que, por ejemplo, el COVID parece que ha acelerado, precisamente porque ha acelerado las políticas de la FED y del resto de bancos centrales, ¿no? Exacto, sí. Los bancos centrales pues han inundado de liquidez a los mercados, y bueno, aquí hay muchas oportunidades, ¿no? Digamos, para... Pero sí, el divorcio, digamos, entre la economía real y financiera, eso es un tema importante, es un tema que preocupa, ¿no? A los académicos y demás. Está claro que hay mucha interacción entre ellos, ¿no? Porque los precios de mercado se utilizan muchísimo para tomar decisiones reales. O sea, se utiliza el precio de mercado como benchmark para muchas otras cosas, pero claro, si ese precio de mercado está manipulado o no es eficiente desde un punto de vista, o no refleja, ¿no? Digamos, el valor de la empresa, pues eso nos puede pues reconducir a decisiones equivocadas. Entonces es un problema importante, ¿no? El divorcio, digamos, entre la economía real y financiera, y es verdad que pues es verdad que en cierto modo la tecnología pues ha desconectado un poco estas dos funciones, aunque no completamente, porque vemos que hay aspectos positivos de la tecnología que eso favorece, ¿no? De hecho, que haya más diversidad de participantes, que los retail investors todas tengan acceso, bueno, pues puede ser beneficio, haya más liquidez, pues hay efectos positivos, pues que bueno, eso también beneficia a la economía real. Otra muy buena pregunta, en este caso de Josep, que ya ves que yo, Ana, voy también colando también las dudas que he ido teniendo y elementos, ¿no? Que nos pregunta un poco de la tecnología, en teoría, te tenía que haber tenido un efecto deflacionario en los costes de transacción, como tú muy bien señalabas, pero no está claro, nos dice Josep, que se haya trasladado al cliente final. Entonces, yo ahí te añado también toda la problemática, por ejemplo, que hemos visto en tiempos muy presentes con Robinhood, ¿no? Robinhood. Y todo este tipo de plataformas en donde no está claro exactamente qué se cobra al cliente y cómo, o si realmente la tecnología está dando lugar a un mercado en donde pues las órdenes se están colocando con mayor transparencia y a menor coste. Sí, eso es verdad, ¿no? Eso tiene que ver con la complejidad. De hecho, Robinhood, ¿no? Se sospecha que vendía datos a los high frequency traders, o sea, es todo gratis, ¿no? Un poco como el modelo de internet, ¿no? Es todo gratis, pero después se venden los datos a otros que se pueden aprovechar. Entonces, esa complejidad, ¿no? De digamos, de esas plataformas y demás, es verdad que el cliente final, como no... puede que no entienda todos esos procesos porque son tan complejos, son esas cajas negras, entonces es verdad que puede haber aquí, ¿no?, conflicto de intereses de brokers y demás que no lo pasen al cliente final. Por eso es muy importante la competencia, ¿no? Digamos, un modelo pues, que haya competencia, que haya diferente, pero no solo competencia entre los mismos, sino diferentes tipos de instituciones, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, la banca tradicional tiene un competidor nuevo, que son los fintechs, ¿no? O los tech fins, y digamos, y eso es importante porque en cierto modo pues les va a hacer innovar y les va a hacer pues quizás ser más transparentes en ciertas cosas, pero en ciertas otras, si el cliente final no está bien formado y no entiende, pues eso es complicado.
la regulación, de todas formas, ¿no? A MiFID y demás, va en la dirección en que, bueno, pues se tienen que dar, pues al cliente final tiene, pues puede saber las comisiones y demás, pero sí que es verdad que a veces uno no entiende todo el proceso, ¿no? Entonces solo ve una parte de los costes, ¿no? Aquí Luis, por ejemplo, pregunta, ahora que estamos hablando de regulación, de un poco con el tema de la gestión cuantitativa, en Europa señala que hay un buen marco regulatorio, no así en el caso español. No sé cómo lo valoras. Yo también añadiría de que, no sé, también en el tema de la regulación da la sensación de que a veces la regulación es un poco como un depredador que siempre va a la presa más fácil, ¿no? Siempre se está regulando al Bambi, entre comillas, al muy fácil, y un montón de problemas, lo hemos visto también con lo de GameStop, Reddit, y un montón de que quedan, que parece que el regulador no, el elephant in the room, que dicen los anglosajones, nunca se aborda, ¿no? Y siempre paga la pequeña gestora independiente que igual está, ¿no? Sí, no sé, sí, ahí, sí. ¿Cuáles son tus thoughts, tus pensamientos esto? Es esto, ¿no? O sea, sí, es verdad, como he dicho, debería haber más coordinación entre las agencias reguladoras, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, Europa o países de Europa o Estados Unidos o Australia o Canadá, que a veces van muy avanzados en ciertos temas, pues ellos han desarrollado unas, entendemos que los mercados son diferentes, pero si ellos han desarrollado, ¿no?, unas herramientas que funcionan, pues bueno, se pueden trasladar a otros países y demás. Y es verdad que a veces en España pues vamos un poco atrás, ¿no?, en ese sentido. Y es verdad, y también es verdad que las agencias regulatorias están, bueno, no tienen mucha financiación. Entonces, y a veces los mejores profesionales no están en ellas, ¿no?, sino que están en el sector privado. Entonces, aquí hay, bueno, hay un problema, ¿no?, de incentivos y demás. Y bueno, y también está el lobbying, ¿no?, que es evidente que es muy importante en ese sentido. No, y es una cosa que, como lo hemos citado, esta es una de las cosas que se explica muy bien en toda la obra de Michael Lewis, ¿no? Del problema de la atracción de talento que tiene la industria financiera, que luego es imparable. Estamos ya en la recta final del acto. Vamos a ir cerrando las últimas preguntas. Héctor te pregunta sobre cómo valoras que el volumen de dark pools de activos que también cotizaban en mercados organizados sea mayor, que en mercados como el New York Stock Exchange o el Chicago, el mercado de futuros de Chicago. Que el volumen sea mayor en los dark pools. En los dark pools, sí. ¿Qué valoración podríamos hacer? ¿Qué distorsiones? ¿Qué impacto podría tener? No, esto es muy malo porque se ha visto, se han hecho muchos estudios académicos empíricos y demás, y se ha visto que un volumen relativamente pequeño de dark pools, por ejemplo, menos de un, no sé, un 7%, esto se tiene que calibrar y demás. Un volumen pequeño en dark pools puede ser beneficioso para el mercado porque tienen efectos positivos, ¿no? Pero cuando el volumen negociado en los dark pools aumenta, entonces los efectos negativos pues se disparan y son mucho superiores a los positivos. Entonces, cuando los dark pools lleguen a tener un porcentaje importante del mercado, eso sí que va a tener pues un efecto negativo, porque no va a haber eficiencia de precios, va a haber menor liquidez y demás, incluso van a aumentar los costes de transacción. Entonces, normalmente en los estudios académicos hay un threshold, ¿no?, que se puede calcular para cada mercado, y que si es menor a ese punto, pues está bien que estén los dark pools y ofrecen una alternativa de mercado, pero si pasa de ese valor, digamos, son negativos. Algunos estudios dicen que en el mercado americano es pues cercano al 10%. Mira, otra muy buena pregunta. Marc Gargasait de Koala SICAP dice: inversor profesional desde hace mucho tiempo, invirtiendo de forma profesional, y habla un poco de que es verdad que una cosa es la liquidez macro y otra cosa es los volúmenes reales, ¿no? Habla de la problemática, a veces sintetizo los mensajes, pero un poco de que cuando tú entras una orden, la puedes estar entrando con un volumen falseado, ¿no? Hay un front running, por lo que tú das la orden y luego ese volumen en parte falseado se pueden hacer operaciones o abordar esa orden en milisegundos, ¿no? Y señala que eso podría ser un poco, bueno, existe fraude, ¿no? Entonces, la mayoría de veces encontramos órdenes de unas muy pocas acciones como cebos que luego se usan contra ti manipulando el precio final. Yo no sé si este tipo de problemáticas tiene, Ana, una manera de abordarlas. ¿Cómo ordenamos este mercado? Que en algunos aspectos se parece un poco como el Far West, ¿no? Sí, sí, un poco sí. De...
Sí, esto es importante, ¿no? Lo que está diciendo Mark. De hecho, esto es una de las, los high frequency traders, digamos, eso es una de las desventajas que tienen de esas estrategias que he dicho, esta estaría en la manipulación del mercado. Entonces, este tipo de estrategias muchas veces pues, son ilegales y se pueden demostrar, pero claro, es muy, muy difícil, ¿no? Que se puedan demostrar. Hay varias opciones para regular el mercado, por ejemplo, en los high frequency traders. Algunas opciones son, en vez de que el mercado sea continuo, digamos, casi a tiempo real, ¿no? Sino que haya pues, unas subastas, digamos, a X periodo de tiempo. Ese que X periodo de tiempo sería muy, muy pequeño el tiempo, digamos, pero que no fuera continuo. Y eso es importante porque así haría pues, que ellos no invirtieran tanto en velocidad, y sino que se agruparan todas las órdenes en aquel segundo, ¿no? Se cruzaran y después vamos a otro, ¿no? Y, bueno, hay varias propuestas. Muchas de ellas, pues, no se han implementado, pero bueno, siguen ahí, se están estudiando y se está mirando. Pero sí, esa estrategia, ¿no?, que se llama pinging, pues, lo utilizan mucho los high frequency traders y de hecho, pues, entra dentro de lo que es manipulación de mercado. Entramos ya ahora sí. Mira, Marc, te agradece muchísimo tu respuesta y tu propuesta. Y ya por último recojo la pregunta de Luis. Bueno, realmente te traslado de que el objetivo que siempre nos plantea, nos fijamos con estas sesiones es favorecer el pensamiento crítico con respecto a los mercados financieros. Y yo creo que el objetivo está más que logrado. Así que te lo agradezco personalmente, Ana. Luis pregunta, ¿entiendes por dar put los creadores de mercados de CFDs? Que ahora le preguntaba a Luis exactamente qué es esto de los CFDs, que yo... Ya, a ver si puedo decir yo tampoco por digamos, las siglas, no sé. Dicen que la aparición de acrónimos en el mercado financiero es síntoma claro de burbuja. Sí, eso dice. Cuando sí. Aparecen muchos acrónimos... Y luego ya el siguiente, contratos financieros por diferencias, me dice Héctor Ruballo. Sí, vale, sí, ahora entiendo la pregunta. Si consideras una creación de dark pool, una bolsa de dark pool, el hecho que se hagan contratos por cierre, sí, por diferencias. Por diferencias. A ver, hay dos características básicas de los dark pools. Uno es que son opacos, en el cual no publican el libro de órdenes. Y segundo, que ellos no... no tienen los precios, los derivan, digamos, de la bolsa regulada. Entonces, con esos dos con esas dos características podemos pues mirar, ¿no?, si ese contract for difference, ¿no?, podría ser un dark pool o no. Si quieres lo puedo mirar después, ahora mismo no sé la respuesta y lo podemos mirar. Nada, no, iba a escribir en el chat que si os parece ahora sí que iremos cerrando para ceñirnos al tiempo. También preguntaban en el chat de si esta ponencia, que por cierto te hago llegar, Ana, alguna de las felicitaciones por el chat, por tu estupenda ponencia, que sepáis que se ha grabado y que seguramente en 2 días ya la colgaremos y estará disponible en YouTube en el canal de IEF. Y nada, aprovecho estos 30 segundos que nos quedan para cerrar el acto para agradecerle a nuestra ponente su exposición de hoy, insistir en animaros a leer la nota que tiene publicada Ana en el ODF que os he colgado en el chat sobre la problemática específica de dark pool, seguramente un poco más técnica, pero que vale mucho la pena también para entender cómo funciona esta complejidad de los mercados financieros de la que hoy hemos... Yo creo que hemos atisbado un poco la superficie porque daría para mucho. Y también agradeceros a todos el debate, las reflexiones y las preguntas que yo creo que nos dejan una tarde muy, muy financiera la de hoy. Y además tratando y abordando unos temas muy importantes y que seguramente, Barrunto, que seguiremos hablando en el futuro. Y Ana, espero contar contigo en próxima ocasión. El debate de hasta qué punto nos sustituirán las máquinas analistas financieros y gestores, donaría para una tarda, ¿eh? Y nada, gracias a todos, Ana, y a los que nos habéis visto, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, gracias por las preguntas y realmente, ¿no?, ha habido muchos temas interesantes y de autorreflexión también. Muchas gracias. Total, gracias a todos. Hasta la próxima.